me pone la piel de gallina a mí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas caras conocidas. Recién estaba ahí cuando lo veía al Flaco Vilo, a Gringo Wenz, el Tano Cinto, el Loco González. Bienvenido a vuestra casa. Y vamos a presentar un poco las novedades que a partir de este domingo estarán en la cancha. Obviamente esperamos a todos los hinchas este domingo frente al Dos Ibi. Hablé de presentar y hablé de club de los socios. Ya presentaremos a cada una de las incorporaciones. El cuerpo técnico también le damos la bienvenida de todo corazón. Pero quien va a abrir este acto es una persona que yo quiero mucho, que considero mi amigo, que estoy orgulloso de que esté en el lugar que está y que creo que todos los que estamos acá, mucho, poco, más o menos, estamos esperando que nos vaya bien porque el club somos nosotros, el club es de los socios. Así que les pido un fuerte aplauso para el presidente Eduardo Espinosa, que va a abrir este acto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un honor para nosotros recibirlos a los periodistas, a socios, a hinchas, a exjugadores, al cuerpo técnico, después a las incorporaciones. La verdad que estamos muy, muy contentos de recibirnos en esta casa, ¿no? Que es lo más lindo que tenemos nosotros los de Banfield. Esta es nuestra casa del fútbol, la más linda de todas las casas para nosotros los socios de Banfield. Creo que hoy tenemos y cumplimos un mes de gestión. Quizás no fue casualidad poner esta fecha, a pesar que justo del cierre del libro de pases tenemos un día complicado. Pero en este mes se han logrado muchísimas cosas. La verdad que hablando con los dirigentes más antiguos que nos acompañan, ellos decían que estábamos recibiendo al club en uno de los peores momentos de la historia, ¿no? Por el deterioro institucional, deportivo, por el abrupto descenso y económico. Esa economía que tanto dolores de cabeza nos sigue dando. Pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con ingenio, creatividad, apoyo de socios, sponsor y gente que desinteresadamente está colaborando, además del grupo de dirigentes que está trabajando incansablemente. Yo le decía esta mañana a unos compañeros de comisión directiva que soy el último en enterarme de muchas cosas y eso es muy bueno, ¿no? Porque cada uno está trabajando en su sector con mucho compañerismo, con mucha independencia para tomar decisiones. Creo que este mes fue muy importante para poner a Banfield de pie, para que Banfield tenga un cuerpo técnico, que yo digo de lujo, encabezado por Daniel Garnero, que en este poco tiempo he conocido además de director técnico una gran persona, con Pablo Roche, un referente del fútbol nacional, que lo acompaña igual que Andrés San Martín, un amigo de la casa. Después hay un plantel, ¿no? Un plantel que le quiero agradecer personalmente cuando presentemos las incorporaciones, la confianza y la credibilidad que han tenido en nosotros para vestir nuestros colores. Pero sobre todo le quiero agradecer a los muchachos que se quedaron a poner el hombro por Banfield. Hoy están representados por el capitán y el subcapitán. Hoy representados por el Chelo Bustamante y por Roberto Brum. La verdad que hemos tenido largas charlas con ellos, con otros de sus compañeros, han confiado, les aseguro que no ha sido fácil para ellos en comenzar la pretemporada, creer en esta nueva dirigencia. Han estado varios meses sin ver un solo peso, y sin embargo se quedaron para ayudar a Banfield. Yo la verdad que lo valoro, e independientemente de cuál sea el resultado de este torneo, el agradecimiento eterno, la verdad, para los muchachos que se quedaron, creo que yo, por lo menos personalmente, nunca me voy a olvidar. Y después porque han hecho un esfuerzo económico muy, pero muy importante para Banfield. Esas son las cosas que uno quiere remarcar, ¿no? Siempre uno encuentra amigos, gente de Banfield, gente que no es de Banfield, que nos da una mano. Y la verdad que esas son las cosas que hoy uno está orgulloso y está confiado, que bueno, que además de poner a Banfield de pie, creo que muy pronto vamos a empezar a caminar. Tenemos una gran expectativa en cuanto al plantel que se conformó en muy poco tiempo, con escasos recursos económicos. Por eso vuelvo a reiterar la confianza de la gente que se acercó, que quiso vestir nuestros colores. Creo que hemos armado un plantel que está muy completo, muy competitivo, y ojalá entre todos
entre este brillante cuerpo técnico que tenemos, este plantel de hombres que sé que están con muchas ganas de revancha, esta dirigencia que empuja todos los días y los socios que son los verdaderos dueños del club, pronto todos los banfileños volvamos a lograr este deseo que tenemos y yo creo que vamos a estar muy cerca, que vamos a pelear, vamos a ver el año que viene cuando el torneo esté ya en la etapa final, ojalá Banfield esté lo más arriba posible, pero lo importante es que Banfield fue recuperado por sus socios y Banfield está en un momento con una energía positiva. Banfield está siendo empujado por todos ustedes y les vuelvo a agradecer, especialmente también a los periodistas que se han acercado, que para nosotros es muy importante el acompañamiento. Y bueno, los voy a dejar en manos de nuevo de Guille Fierita para que sigamos disfrutando de este pequeño evento. Muchas gracias a todos. Bueno, y como bien decía Eduardo, vamos a ahora escuchar a dos de nuestros gladiadores, uno que fue campeón y que dijo, yo me quedo para que Banfield esté donde tiene que estar, yo me quedo para poner el pecho, y otro que dijo, yo quiero que Banfield vea lo que podemos hacer por esta camiseta. Le voy a pedir un fuerte aplauso nuevamente a dos jugadores muy queridos por sus compañeros. No es fácil hoy en día elegir la gloria por sobre la plata. Estamos en un fútbol donde, en el fútbol y en la vida, ¿no? Vivimos en un momento donde la gente muchas veces lo único que piensa es en la guita y nada más que en eso. Entonces, la verdad, yo con el corazón valoro cuando alguien toma una decisión distinta. Les pido un fuerte aplauso para el capitán y el subcapitán, Marcelo Bustamante y Roberto Brun. Y me parece que es justo que reciban la camiseta primero que nadie, ¿no? Esta es la camiseta que van a usar, una para vos, Eduardo, y una me quedo yo, una para Roberto, una para Marcelo, toda suya. La foto es vuestra, la camiseta es de los jugadores. Si quieren hablar con los hinchas, esto es todo usted. No, bueno, primero agradecerle por las palabras de Eduardo, a la gente, el cariño. Para mí esto es un desafío, así que la decisión de quedarme, creo que el club se merece estar en primera división, así que vamos a seguir haciendo el esfuerzo como hace 4 años que lo vengo haciendo, alternando buenas y malas, pero siempre con la misma predisposición y las mismas ganas. Así que muchas gracias. No soy muy bueno para estas cosas, pero bueno, agregar un poco a lo que dice el Chelo, que nos estamos armando muy bien, se ha armado un buen grupo y ojalá que de ese buen grupo se arme un buen equipo para poder lograr el objetivo que es ascender, que es lo que todos queremos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, capitán y subcapitán de este equipo de Banfield. Los chicos del colegio tienen algo para darle al plantel. Me parecía importante que estando el entrenador y estando los capitanes, por ahí lo pueden dar ahora. Le damos la bienvenida a Patricia Rodger, directora del Instituto Club Atlético Banfield, que quiere compartir con ustedes algo que hicieron los chicos. Buenas noches a todos. Gracias a las autoridades por darnos un lugar en este momento tan importante. Y queremos que sepan que nosotros de abajo de la FANI también hacemos mucha fuerza y todos los viernes cuando los nenes se despiden siempre con los buenos deseos para el fin de semana. Y en la clase de deporte de la semana, con los profesores Mariano Capotorto y Cintia Roy, los chicos le preguntaron, a ver, si tuvieran el equipo adelante, ¿qué les dirían? Y armaron una serie de cosas lindísimas como jugar limpio, querer los colores, querer la camiseta, obedecer al técnico. Cosas que surgieron de ellos y para nosotros tiene mucho valor y esperamos que ustedes lo valoren de la misma manera. Y queremos que sepan que esta partecita del club, que es la escuela, también los acompaña cada fin de semana y también festeja
cada vez que ganan y los nenes se ponen muy contentos cada lunes cuando hay buenas noticias del fin de semana. Les deseamos lo mejor. Quiero agradecer también que hayan venido Andrea, la directora del nivel, Vanessa, la secretaria, y ahora sí les pido a los profes que acompañen a los nenes a entregar esos hermosos deseos que escribieron en la semana. Gracias. Hecho por los chicos, para los jugadores, creo que el capitán y su capitán van a poder trasladar al vestuario esta iniciativa. Le pido un fuerte aplauso y quiero que pase a compartir un momento con nosotros el señor Andrés Garnero. Bueno, ante todo, buenas noches. Era jugador, ¿viste? Típica, ¿no? O sea, como todo exjugador, no es lo más cómodo estar frente a un micrófono. Ahí los veía los muchachos que lo padecieron un poco. Pero bueno, nosotros venimos con la mejor ilusión. Me acuerdo la primera charla que tuve con Eduardo. Le fui muy sincero, que no creía que podía llegar a estar donde estoy hoy. Pero encontré un grupo de gente que estaba con muchas ganas, con mucha ilusión. Sabía que era un momento muy complicado del club. Pero bueno, sabía también que para nuestro cuerpo técnico era un desafío muy, muy difícil. Nos encantó la idea. Tenemos a Andrés en el cuerpo técnico que nos transfirió un montón de sensaciones y de situaciones que se vivían en el club. Y bueno, sabemos que vamos a enfrentar un campeonato muy difícil, muy duro, largo, que va a tener vaivenes, que por momentos vas a estar bárbaro y en otros no. Pero también noto acá una gran energía. Veo la gente con mucha ilusión, con muchas ganas, y eso tenemos que transferirlo al plantel. Nosotros lo vamos a hacer porque venimos con las mismas ganas y las mismas energías. Y confiamos en que estamos muy contentos con el plantel que se conformó. Hubo muchas complicaciones de entrada como para poder llegar a lograr el plantel que hoy tenemos. Estamos muy contentos. Sabemos del esfuerzo que hicieron los dirigentes para poder lograrlo. Bueno, ahora, como dijo también Roberto, es mucho más nuestro el encontrar el mejor equipo, el equipo ideal, pero necesitamos de todos. A todos, en todo momento se lo dije a los muchachos, un campeonato largo, termina jugando el que menos lo esperás y tiene que estar preparado y listo como para afrontar las situaciones. Así que muy confiado, muy esperanzado, con mucha ilusión, y vamos a hacer todo lo posible para que este club, que hasta hace tan poco era modelo a nivel nacional, vuelva al lugar donde tiene que estar. Sabemos del esfuerzo que hicieron algunos muchachos para quedarse, otros para volver. Valoramos todo y vamos a tener que, con toda esa ganas, ilusión, fuerza, formar el mejor equipo que podamos. Ojalá podamos lograr un equipo inteligente. A mí me gusta jugar bien, me encanta jugar bien, pero este es un campeonato duro, difícil, y a veces hay que jugar como jugaban otros integrantes del cuerpo técnico. Todo bien. Un fuerte aplauso de Daniel Guerrero, entrenador.